Pues bueno, buen día, patrones, como dicen los jóvenes, ¿no? Así dicen los muchachos. Pues tenemos excelentes noticias, como podemos ver, ya se ha actualizado lo que es la lista de los dispositivos que van a recibir Android 12. Como pueden ver, aquí está la lista de Xiaomi de los dispositivos que recibirán Android 12. Podemos ver aquí está la imagen. Ayer, de hecho, les anuncié que el Redmi 9 y Note 9 iban a recibir esta actualización. Por sorpresa, Xiaomi sí la va a lanzar. Y pues efectivamente esta lista es de hoy, se ha actualizado. Podemos ver aquí en las notas que los que tengan el punto rojo ya están por recibir esta versión estable con MIUI 13, al igual que los del punto azul. Bueno, de hecho los del punto rojo ya es que ya la tienen en pruebas beta, y los azules es que ya la van a recibir pronto. Entonces bueno, pues les voy a mostrar la lista rapidísimo para que no nos tardemos tanto. Como podemos ver, aquí está lo que es la serie de Xiaomi desde el Mi Note 10, Mi 10, S10S. Aquí los van a estar pudiendo ver, no los voy a leer porque es mucho. El 10T, 10T Pro, el Lite 5G NE, como podemos ver. La Redmi K Series, como podemos ver, los K40, K30, K40 Pro, 40 Gaming. Después los Redmi Series, que aquí podemos ver que ya está el Redmi 9, ahí está. Redmi 9, 9 Prime, 9T, 9 Power. No sé por qué esos están en gris, no sé qué diga acá algo. Y es X 4G, que vendría siendo el Redmi Note 9 global, se supone. Redmi 10 2022, 10 Prime, 10C. Después tenemos a los Redmi Note, la serie Redmi Note. Desde el Redmi Note 9 podemos ver, ahí está ya, Redmi Note 9, Note 8 2021, que ya está por recibirla. Como podemos ver, está con el punto azul. El 9S, 9 Pro, 9 Pro Global, 9 Pro 5G, 10, 10S, 10 5G, 10T, 10 Lite, 10 Pro, 10 Pro Max, 10 Pro Global también. Los Redmi Note 11, toda la serie 11, obviamente. Y después tenemos a los dispositivos de Poco, que también muchos me preguntan sobre los Poco. Tenemos desde el F2 Pro, el F3, F3 GT, X2, X3, X3 NFC, X3 Pro, X3 GT, M2, M2 Reloaded, Poco M2 Pro, M3 Pro 5G, M4 Pro, C4, X4 Pro 5G. Y pues también los Xiaomi Pad Series, la Pad 5, la Pad 5 Pro y la Pad 5 Pro 5G. No sabía que existía una Pad 5G. Y podemos ver que aquí ya está lo que es toda la lista completa. De todos modos, les voy a dejar el tweet en la descripción para que ustedes vayan a leérselo pues con más calma. Y si es que no viste tu equipo, pues aquí lo busques bien. Entonces bueno, pues ahí está los dispositivos que van a recibir Android 12. Pues no hay una fecha exacta, eso quiero comentarles, porque la mayoría me pregunta qué fecha exacta va a llegar esta actualización. Xiaomi no la anuncia, simplemente a veces cae. Entonces pues eso, hay que estar pendientes, ¿no? Les recuerdo, suscríbete y activa las notificaciones, más que nada para que te avise cuando salga Android 12 o MIUI 13 para tu equipo. Sin nada más que decir, es todo y nos vemos más tarde. Adiós.